Soy Luis Coronel, Luis Miguel Gámez, echándole todas las ganas. You ready? You ready? Luis Coronel Diaries. Mi propio asistente. Hold on, is the camera good? Oh, no me veo. A ver. Oh, ok. Perfecto. Venga. Director Luis Coronel, cámara Luis Coronel, venga. Antes de comencemos, ¿me pasa mi botella de agua, porfas? Ahí está, tu agua. No me... Bueno, pues... Deja... Bueno, pues como... Mi propio asistente, ¿qué les puedo decir? Todos han de pensar que porque soy artista tengo muchos asistentes que me ayudan, que me planchan la ropa, que me doblan las maletas. No, yo soy mi propio asistente. Yo me despierto todas las mañanas, yo me hago mi comida, yo agarro mi botella de agua cuando yo la ocupo. Porque nadie más lo hace. Qué malos son, We do a lot for you. Yeah, we do. You do not do a lot for me. Look at you in the fridge while I'm here working. Well, someone's gotta pay for the stuff, right? Bueno, pues anyways, tengo mucha hambre. Al único que de pronto tengo que me ayude, decirle, hey, Hugo, me traes una mordida, carnal. ¡Luis! ¿Qué? Mira, ven, güey. No. You know, I'm too fast for you. Está bien que nadie me ayude porque mi mamá nos enseñó de la manera correcta. Siempre nos dijo, sí lo puedes hacer, Luis, hazlo, pum. Puedes ir a agarrar esa botella de agua tú solo, pum. Son tus responsabilidades, ve y agárrala, no necesitas a nadie. Tienes dos manitas, tienes dos quesitos, tienes una mente. Claro que lo puedes hacer, mijito, ¿por qué que no? Y gracias a esas palabras de mi madre, he llegado a estar hasta aquí, en este lugar el día de hoy. Una de las cosas que siempre he aprendido es planchar. En fotos anteriores han visto que los sacos tienen esas líneas briosas aquí en los lados porque se me quemaban. Ahora aprendí un truco. Agarra la funda de la almohada, pones encima de esa. Ahora empieza lo bonito. Pero me encanta planchar, me encanta hacer eso antes de ir a subir a un escenario. Todo el tiempo yo soy el que estoy planchando ahí mis cosas. Si ven que no plancho bien, ¿y saben por qué? Siempre estoy planchando mi ropa, siempre le hago hoyos a mis cintos con un cuchillo, siempre le hago hoyos a mis relojes. Me quedaba el cinto la primera vez. Duré como una semana sin comer, no me quedó el cinto. Y bueno, ahí estoy poniéndome el cinto, así se me doblaba hasta acá y no le entraba un hoyito. Así funciona, y sí me queda ya. No amarraba más para alrededor de la cintura, le hice un piquito, le noté y... No les miento, miren, ahí quedaron dos hoyos. Todos ahí están en su mundo, ¿verdad? Ellos pueden estar comiendo, pueden estar de un día largo de trabajo comiendo, pero unas cosas tan ricas mientras uno está trabajando. ¿Cómo extraño a mi mamá? Una papita no es suficiente. Ok. No me voy a llenar con una papita, mami. Venga y sálvame ya, ya no. Sí me ayudan, no como yo quisiera. La gente que está alrededor de mí sí me ayuda siempre a preguntarme si estoy bien, si no tengo hambre, si quiero una hachiro, si lo que sea. Siempre están ahí para apoyarme. We always help you, dude. I know. Play some video games. Bueno, pues ese fue mi diario, mi propio asistente. Me dejaron solo, así que bueno, me despido y los quiero a todos. Nos vemos a la próxima. Que soy muy bueno para planchar, ¿eh? Contrataciones 1-800-724-5594. Remember, 1-800-724-5594 para dry cleaning de Luis Coronel. Si gustan. Un servicio ahí de plancha. Spider-Man, Spider-Man.